Bueno, señores, aquí estamos con mi colega Carlos. Carlos, en Villacañas. Tiene una empresa aquí de Mineros La Mancha. De Mineros La Mancha, de unos buenos bichos, sí señor, unos hurones aquí tremendos. Nos lo hemos pasado genial, hemos estado un ratito. Y mira, ya están pegados, ¿eh? Ya hay pocos y los que hay son muy duros, o sea que están muy trabajados estos animales y bien ganados, ¿verdad? Sí, sí. Así que pues nada, vamos a ver, os pasamos ahora el vídeo, que lo veáis, a ver qué os parece y ya veréis qué trabajo llevan, porque eran unas bocas, eran tremendas, eran enormes, grande. De grandes y con tres bichitos solo y se lo han trabajado de bien. Un par de conejetes, un figura, o sea que nada, esperamos que os guste y aquí tenéis, cuando queráis venir, está en vuestra casa y en Villacañas y llamáis a Carlos, ahora os paso a el teléfono suyo y aquí paséis un rato divino, con buena gente. A ver. Mira, no tienes bocas ahí, ¿no? Eso, mira, esas son bocas, ¿no? Un huevo. Sí. Este pedazo es nuestro. Fíjate, linda la vida. Mira el piquito que han dejado. Ay, voy. Como tiene todo el pedazo. Madre mía. Y fíjate que, claro, estaba todo como aquello. Todo, ¿no? Como aquello. Hola, hasta aquí, hasta el camino. Hostia. Y mira cómo está. Está muy bien, macho. Uf, devoradito. Claro, aquí se te meten al monte, ¿eh? Y aquí tienen, fíjate, si tienen defensa. Estos son emparrados. Sí. Hola, ahí a la derecha tiene poca. Hostia, aquí tienes que meter tres por lo menos. ¿Y por dónde te pones? Donde tú me digas, a ver, lo que es. Van a romper por la mata. No, pero ponte en las matas que van también, van a salir para abajo. Espérate, voy a ponerle la. Si tienes gente ahí, dominas el fuego y si sale alguno para arriba le das. Sí, lo que pasa es que van a romper, ¿no? Muchos romperán para allá, que sí. Rompe para todos sitios, no ves que no está castigado. Esto no está castigado. Esto es tampoco, ¿no? Mételos aquí arriba, a ver si sale para abajo. Ponte aquí pegado la mano. Aquí. Y dominas el juego y si va. Si sale para arriba, le tiras también. Desde aquí, mira, desde aquí. Dominas el juego, si sales para abajo y para arriba. Yo quería ver si rompía. No, es que como te metas adentro no tiene visión. Claro, claro. Pero vamos a ponerlo más lejos. Yo creo que aquí mejor, ¿no? Sí, ahí. Sí, domina arriba y abajo. Sí, aquí yo creo. A ver. Aquí, para que puedas tirar por ahí. No, pero aquí sí los veo, sí. No, si lo digo, si suben para arriba. Bueno, pero si suben ya les he tirado antes. Ahora aquí va a ser jodido. Bien. A Carlos, sí. Ha caído, ¿eh? Qué guapos. Arrámalo. Aquí tiene que haber más conejos, hombre. Oh, cómo se ha notado, ¿eh? En cuanto han metido ahí. En cuanto han metido los bichos. Arrámalo por ahí. ¿Meto por ahí? Sí, hombre. Algunos más tienen que salir. Mira cómo tienen todo, ¿eh? Y las viñas también las tocan, claro. Claro.
¿Se comen la cepa por abajo o qué? La roben por abajo. Uf. Aquí hay un problema que tenemos bastante, ¿sabes? Pues estas son grandes estas bocas, ¿eh? Cago en la puta. Y encima grande. Se me queda aquí. Ya, yo lo he visto. Saltar, sí. Lo he visto. Y va saltando así como tonto, como si le hubiera dado. Ayer salió un... Míralo, le seguía el champán. Le seguía el champán. Pero ahí no quiero tirar, tío. Hombre, si sale como antes atontado y se para ahí, tío. Sí, pero de una a la otra. Ese es el que... Este. Míralo, míralo, míralo. Me da miedo tirarlo, es que como está Carlos ahí me cago en ir. Carlos estaba a la izquierda. Está más, sí, si se va el conejo a la izquierda. Si le da a la izquierda no le tiro. No le tiro porque me da miedo. Mira, míralo, míralo. Cógelo y vamos aquí más arriba. De rock. Sí. Se ha metido ahí delante tuyo. Se ha metido delante tuyo. Sí. Ahora, ahora, ahora. Yo lo quería meter. A ver. ¿El conejo? No, los hurones, digo. Ah, vale, lo meto dentro. Mételo ahí, sí, y cógete. Ahí yo. Sobos tiene todos, me cago en 10. No vamos la cosa. Bueno, sí, sí. ¿Cómo ha empezado? Bien.
ver por ahí. Mira, míralo, este. Mira, sí. Joder, me ha salido de los pies, ¿eh? Joder. ¿También? Es la polla, tío. Yo creía que la habías pegado de cara. Sí, cuando donde he tirado, toma. Eres la hostia. Ha sido bueno también, ¿eh? Sí, sí, y aquí hay otros dos. Hostia, pero vamos a entender. O sea, que había ocho mulas aquí y otros dos. Y esto cal le daban, claro. Pero está hace 40 o 50 años que no se ha calmado. Fíjate, macho. O 60, y mira cómo se mantiene. ¿Y estas cuevas estaban ya así de por sí o las han ido picando? Hombre, si van haciendo. Van haciendo, fíjate, van haciendo los arcos, ¿no? Para que se vayan sujetando. ¿Verdad? Los antiguos eran arcos. Ostras. Que se llamaban jaulas. Ajá. Y luego ven para acá. ¿Qué es lo que hacía? Pues sujetar, ¿no? Todo la... Claro. Luego ya vieron como que no se hundían y les hacían cuadras de 6 o 7 o 10 mulas. Mira, y aquí para... Para atarlas. Para atarlas, macho. Todas tenían para atarlos. ¿Cuántos años tendrá esto, macho? Pues de 400 a 500 años. ¡Ostras! Mira, aquí hay otra jaula, que hay otra, y hay otra. Y esto también para las mulas, ¿no? Claro, y se metían 10 o 12 mulas. Y fíjate qué fresquito, con el calor que hace en la calle. A ver, mira. Y ahí había un respiradero para... Ah, y ahí arriba es lo que hemos visto, ¿no? Sí, lo hemos visto desde arriba. Luego estaba la cocina, este lado. Bueno, y alguna serviría para chimenea, ¿no? Claro. Para la cocina. La cocina era esta. Ah, mira, mira, qué chula, ¿no? Ahí los basales para guardar las cosas. Ostras. Y ahí para meter la paja. Joder, vaya. Vaya cuarto guapo. Y la y para la paja, o a lo mejor también para la cama, ¿no? Eso para la paja. Ah, sí. Sí, porque aquí tienes también, claro, abierto, ¿no? Ahí se descargaba por arriba y se llenaba el resto de paja. Claro, lo que pasa es que cuando llovía, ¿qué pasa? Ahí me pondrían algo, ¿no? No. Eso estaba hecho de tal forma... Que no caía en trabajo. Que no caía paja. Que no caía agua, ¿no? Claro. Claro, y la paja aquí para las mulas. Es que como entonces... Se tiraban muchos años, mucho tiempo aquí, claro, trabajando en el campo, ¿no? Bueno, aquí se venía para una semana. Qué chulada, macho.
Voy a hacer una foto, a ver. A ver. Joder, ahí está. Fíjate qué bonito. Estaba bien, pero bien preparado, ¿eh? Sí, sí, sí. Y aquí era para dejar los chismes de los hábitos de las mulas. Sí, sí. O bien cebada para el pienso de las mulas. Fíjate. Y dormir y tal, aquí por aquí sería, claro. Mira, estaban aquí los camachos. Ah, bueno, dormir en la cocina, claro. Claro, en la cocina. Y en el... Si venían muchos, con la paja. A dormir, ya ves. A dormir. Aquí no hace falta colchón, ¿eh? No, no. Antes, te da igual si te doy la espalda, macho. ¿No ves que traían todo el mundo la saca de la paja? Sí. Para sí, toda la semana. Ponía la saca. Joder, y bien a gusto. Ya ves, cántelos. Aquí en invierno estaba nevando, o estaba helando y tenías que estar en camisa, hacía calor. Ya ves, en cuanto encendieras un poquito la chasca. No, sin encender. Sin encender siquiera, claro. Mira la chasca, Sin encender. Mira, aquí con ladrillo, lo han rematado con ladrillo. Sí, eso se ha rematado. Porque a lo mejor, sí, siempre. Sí. A ver, que en cuanto metías aquí 10 mulas o 12, te hacía un calor dentro. Ah, eso sí, claro, claro. Aquí no había puertas, aquí esa ya está. Allí. Y el baño a la calle, ¿no? Sí, hombre. Aquí tenías que dormir desarrapado. Hacía calor. Claro, claro. Fíjate el calor que hace en la calle, oye, y qué bien se está... Ahí fresquito. Ahí fresquito. Qué lástima que se pierdan estos habitantes. Pues este no, ¿eh? Este no se pierde. No, este la arreglaron. La arreglaron. Pero es una pena, sí. Es que eso es una pasada. 500 años, es que eso es... Es una... Cabrón, ¿de dónde salió ese? Ah, es que salió de aquí. Ese era el último salto, sí. Parece que se ha metido. Ahí hay otra. Ese cabrón no sale.
polla ahí. Uf, a ver si lo hemos destrozado, ese ya podemos tirarlo. Yo a ver, mira cómo tiene la barriga. Uf, estaba dándole. Se oía los golpes, macho. Muy bien trabajado, ¿eh? Muy bien trabajado, tío. Mira, ¿cuántos años tienes? ¿Yo? ¿Cuántos metros? Pues alrededor de los 30. Sí, por ahí, ¿no? ¿Cuántos tienes, Carlos? 29, ¿eh? Pues yo tengo el doble y 9 más. Hasta que aprendas, vas a ser a lo mejor más listo que yo. Hasta que aprendas. Lo que yo... Fíjate si te queda. Sí. Vámonos, quedan los dos, ya te digo. El tío que te quito. A ver. Pues desde que tú vas, yo vengo. Sí. Hombre, los galones son los galones, macho, eso no cabe duda. Mira, es igual que como apañan a los conejos. Mira, aquí me rompes una. Abriendo aquí, no rompes ni una tripa. ¿Cómo lo has abierto? ¿Cómo? No me he dado cuenta. De arriba abajo. Ah, de arriba abajo. ¿Verdad? Al revés. El primero, de que le pones así, se le van las tripas abajo. Claro, claro. Y mira, no has tocado ni la tripa, no has tocado una. No,